Los materiales que necesitamos para esta falda son 0,60 metros de tela de lentejuela rosa, 0,5 metros de forro de rosa, bobina de hilo rosa y una cremallera invisible de 18 centímetros y además máquina de coser, metro, regla, tijeras, papel de patrón, rotulador, jaboncillo y alfileres. Para tomar las medidas os recomiendo que preparéis bien, cojáis papel y lápiz y toméis apunte. Las medidas que vamos a tomar son cintura, contorno de caderas, que se mide en la parte más ancha de las caderas, altura de caderas, que irá desde la cintura hasta el contorno de la cadera, y el largo que queramos de la falda. Para dibujar el patrón de la falda, cogemos el papel de la medida, el papel del patrón, la regla, el metro y el lápiz negro. Os recomiendo pegar con adhesivo el papel a la mesa o plancharlo. Señalamos una línea de 3 centímetros del borde. A partir de esa línea, señalamos la medida del largo de la falda y trazamos una línea paralela. Mi madre siempre le echa un poquito más de largo porque para cortar siempre hay tiempo. Ahora dividimos entre 4 la medida del contorno de la cadera y hacemos unas señales y dibujamos la línea. Este será el lateral de la falda. La medida de la cintura la dividimos entre 4 y al resultado le sumamos 3 centímetros. Después lo señalamos en la parte superior. En el lateral marcamos la medida de la altura de la cadera. Ahora vamos a bajar un centímetro la cintura para que no se formen bolsas. Como hemos bajado un centímetro la cintura, también tenemos que bajar un centímetro el bajo. La pinza la vamos a hacer cogiendo la medida que hay señalada y dividiéndola entre 2. Marcamos en el centro y bajamos una línea de 11 centímetros. Después marcamos un centímetro a cada lado de la línea central y ahí tenemos nuestra pinza. Solo nos queda dibujar una línea curva desde la cintura hasta la altura de cadera. Ya tenemos la falda. Como queremos una falda estrechita, le metemos un poco por la parte de abajo. Ahora cortamos el patrón por la línea. Después, cuando cortemos la tela, dejaremos centímetros para las costuras. Es importante señalar bien con las tijeras las pinzas. Primero cogemos la tela de forro y la vamos a doblar en 2. Siempre teniendo en cuenta la dirección del hilo. Y volvemos a doblar hasta que queden 4 capas. El siguiente paso es colocar el patrón encima de la tela doblada. Nos aseguramos que el centro del patrón está justo al borde donde se doblan las 4 capas. No importa que el forro sea más corto que la falda, pero ten cuidado, tiene que cubrir un mínimo. Ahora ajustamos con alfileres y marcamos todo el contorno con jaboncillos. Marcamos bien la pinza. Cortamos el patrón y la tela dejando 1,5 centímetros para las costuras y 2,5 centímetros para el dobladillo del bajo. Ahora vamos a pasar a cortar la tela de lentejuelas. Primero doblamos por la mitad, dejando el derecho de la tela hacia adentro. Volvemos a doblar para que queden 4 capas, teniendo siempre en cuenta la dirección del hilo. Ya sabéis que la dirección del hilo es la orilla de la tela, es decir, la parte que no nos han cortado. Fijamos el patrón a la tela, con el centro del patrón
en el borde donde se doblan las cuatro capas. Ajustamos bien con alfileres. Aplicamos todo el contorno del patrón con jaboncillo. Y recortamos, dejando 2,5 centímetros para el dobladillo del bajo y a 1,5 centímetros del lateral para las costuras. Vamos manos a la obra. Para empezar, cosemos las pinzas. Para ello tenemos un truco, cortar un rectángulo de aproximadamente 12 centímetros y con este patroncillo de referencia hacemos todas las pinzas para que nos queden iguales. Cortamos la tela, hicimos 3 cortes. Estos 3 cortes los hemos hecho para señalar las pinzas. Los cogemos, los unimos y cosemos en diagonal. De la misma manera que hemos cosido las pinzas en el forro, ahora lo cosemos en las lentejuelas. Nos aseguramos de coger el patroncillo y de que la tela esté doblada con la lentejuela hacia adentro. Por los mismos cortes que hemos marcado anteriormente, doblamos y cosemos en diagonal. Ahora vamos a unir el forro. Parte delantera con parte trasera, pinzas con pinzas e hilvanamos los laterales. Un lateral lo hilvanamos entero, mientras que el otro hilvanamos solo a partir de 15 centímetros del borde superior, porque esta apertura nos servirá para la cremallera. Ahora hilvanamos también los laterales de la falda de lentejuelas y hacemos parte trasera con parte delantera, con el derecho de la tela hacia adentro y cosiendo uno de los laterales entero y el otro dejando 15 centímetros para la apertura de la cremallera. Ahora vamos a empezar a montar la falda. Con el forro del revés, es decir, las pinzas hacia afuera y las lentejuelas al derecho, metemos el forro en la falda de lentejuelas, primero tomando como referencia las pinzas y que las aberturas laterales coincidan y alfilereamos toda la cintura. Esto se hace para realizar la primera prueba. Nos probamos la falda hilvanada y ajustamos con alfileres corrigiendo los pequeños defectos. Ahora, por separado, la tela de forro de la tela de lentejuelas, vamos a coser con la máquina los laterales, dejando también la abertura para la cremallera en el lateral que hayamos elegido. Normalmente, la cremallera se pone en el lado izquierdo de la falda. Hacemos los laterales del forro dejando el hueco de 15 centímetros para la cremallera. Vamos a coser la cremallera. Con una parte de la tela de lentejuelas hacia arriba y el carro de la cremallera hacia abajo, cosemos uno de los laterales. Alfilereamos el otro lateral por donde irá cosido. Ya fijada con alfileres, abrimos la cremallera y cosemos el lateral que nos falta. Cuanto más alfilo cosamos, mejor. Vamos a coser el bajo del forro. Para eso le hacemos un dobladillo finito. Ya sabemos que si no tenemos mucha práctica en la máquina de coser, mejor lo hilvanamos antes. Tenéis que aseguraros de abrir bien las costuras laterales. Ayudándonos de las manos, hacemos un dobladillo finito como de 0,5 centímetro. Con la falda al derecho, es decir, la lentejuela hacia afuera y el forro del revés, envolvemos el forro a la falda de lentejuelas. Tomando como referencia las pinzas y la abertura para la cremallera, abrimos las costuras laterales y vamos a montar la falda. Dejamos con alfileres o hilvanamos antes de coser a máquina. Las pinzas las vamos a volcar hacia los laterales.
Cubrimos con el forro la cremallera y cosemos a un centímetro del borde toda la cintura. Una vez cosido con máquina toda la cintura, volvemos el forro por dentro y hacemos un pespunte con la máquina al borde de la cintura. Now you're lying here in my bed right beside me, and I'm feeling really happy all the time. Some days I feel. Para ir terminando, vamos a quitar los hilos sobrantes y vamos a abrir las costuras con la plancha. But we're gonna be soon fast breaking. Para terminar, cosemos a mano con pequeños pespuntes el forro a la cremallera y un dobladillo sencillo para el bajo. If I keep doing those things too.